En nuestra mesa principal nos acompaña, como había mencionado, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, abogado oriundo de Córdoba y quien viene haciendo una especialización en cambio climático y viene a entregarle esta buena noticia a todos ustedes de este respaldo que una vez más la izquierda le sigue brindando a nuestro alcalde Rafa Martínez en la ciudad de Santa Marta. En el orden del día, el doctor Nicolás Petro va a entregar detalles de esta adhesión que se le entrega a Rafa Martínez y posteriormente nuestro candidato hará las explicaciones de cómo se llegó a este feliz acuerdo. Doctor Nicolás Fernando Petro Burgos, muy buenos días. Primero que todo, buenos días. Agradecerle a los periodistas y a los simpatizantes por habernos acompañado. Como ya lo habían dicho, mi nombre es Nicolás Petro, soy el hijo mayor del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, soy de Ciénaga de Oro, Córdoba, un pueblito que está como a media hora de Montería. Soy abogado y cursando un máster en cambio climático. Desde muy pequeño siempre he acompañado en todas las luchas, en todas sus gestas políticas de mi papá. Cuando yo era muy niño, me acuerdo en los eventos públicos que hacía mi papá cuando era candidato a la Cámara por Cundinamarca. Después, cuando empezamos a hacer recorridos nacionales, yo siendo muy niño todavía, cuando él aspiró al Senado de la República y en esa ocasión para el 94, desafortunadamente o afortunadamente no salió. Y siempre he apoyado a mi papá. En la Cámara Representante en Bogotá, en el Senado para el 2006, a la candidatura presidencial para el 2010, que aquí en Santa Marta logró, sin un peso, sin maquinaria, sin nada, 30.000 votos en Santa Marta, Gustavo Petro. Y en el Caribe, después de Juan Manuel Santos, fue la máxima votación, algo histórico para nosotros. Y en el 2011 dimos un paso histórico que fue ganar la alcaldía de Bogotá contra todos los pronósticos, contra toda la maquinaria en contra, contra todos los grupos políticos tradicionales y los sectores económicos poderosos de Bogotá y del país. Logramos ganar la alcaldía de Bogotá. No ha sido fácil. Nosotros sabíamos que gobernar a Bogotá íbamos a tener a todos en contra. Y antes de posesionarnos el primero de enero de 2012, ya habían puesto demandas en contra de nosotros. Sabíamos que el camino iba a ser difícil. Con los medios en contra, con el Consejo en contra y con los sectores económicos y políticos tradicionales en contra. Y con un hoy vicepresidente en contra también, bloqueando todos los proyectos de la Bogotá Humana. Y aún así hemos seguido adelante. El 9 de diciembre de 2013, el señor procurador nos destituyó. Y como hacían encuestas y creían que nosotros íbamos mal, pensaban que nada iba a pasar. Y sí pasó. Salió la gente a las calles de Bogotá. Llenamos 7 veces la plaza de Bolívar. Ojo, que ni Gaitán lo hizo tantas veces como lo hizo Gustavo Petro. Y con todo y eso, el presidente Juan Manuel Santos, no por él, sino por Vargas Lleras, firma nuestra destitución. Y a la semana siguiente fuimos a Barranquilla y llenamos la Plaza de la Paz. Es un hecho histórico que una ciudad que Barranquilla salga a respaldar a un alcalde destituido que no sea de su ciudad, que sea de Bogotá. Y salió y llenamos la Plaza de la Paz en Barranquilla.
Y a la semana siguiente fuimos a Cali y llenamos la plazoleta de San Francisco también. Después estábamos en Sucre, en Sincelejo y en Montería, y en esa misma semana, un jueves y un miércoles, íbamos a llenar las plazas de Sincelejo y de Montería, y les dio miedo. Y otra vez volvimos a la alcaldía de Bogotá. Y en todas esas organizaciones de la Plaza de Bolívar en Bogotá, en la Plaza La Paz en Barranquilla, en la Plaza Oleta de San Francisco en Cali, en la Plaza en Cincelejo, en Montería, estaba yo organizando los eventos a mi papá. Y hoy nuevamente, otra vez, el procurador nos quiere destituir nuevamente. Quiere acabar con el proyecto político de Gustavo Petro y de la Colombia Humana. Supuestamente porque nosotros, él dice que hubo dolo al decretar el POT. Y si no lo saben, el dolo es la intención de hacer un daño. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero qué daño le podemos hacer a la ciudad de Bogotá decretando un POT? Un POT que para los verdaderos expertos dicen que es el más avanzado de Sudamérica, que hasta el mismo Papa Francisco nos invitó a Vaticano. Yo no sé si eso lo habrán visto, si habrán salido en grandes medios, no creo, pero el Papa Francisco hizo una cumbre del medio ambiente, adaptación al cambio climático, invitó alrededor como de 50 líderes y uno de ellos fue Gustavo Petro. El Papa dijo, un atentado contra el medio ambiente es un atentado contra Dios. Y el procurador nos quiere destituir, nos quiere inhabilitar por decretar el POT que permite que la ciudad de Bogotá se adapte al cambio climático. Y esta va a ser otra nueva lucha que tenemos que emprender. Y mirando más allá, porque nuestro proyecto es nacional, no solamente se limita a Bogotá y principalmente la región Caribe, porque nosotros somos de aquí. Así como yo soy de Ciénaga de Oro, pues mi papá también es de Ciénaga de Oro, Córdoba, es costeño, es caribeño. Pues venimos a la primera ciudad en Santa Marta. Yo iba a aspirar al consejo en Barranquilla, pero por falta de un liderazgo nacional de progresistas, pues yo asumí este gran reto y vamos a empezar a hacer unos recorridos a nivel nacional, respaldando a nuestros candidatos. Desafortunadamente hoy Progresista no es un partido político, por ende no puede dar avales. Si pudiéramos dar avales, ya Rafa estaría con el aval de Progresista. Entonces decliné mi candidatura al consejo de Barranquilla, que yo quería ser concejal de Barranquilla, por venirme a hacer una campaña nacional apoyando a candidatos progresistas. Y comenzamos aquí en Santa Marta. ¿Por qué en Santa Marta? Porque hoy Santa Marta es un orgullo para nosotros los costeños. Porque en el interior miran a Santa Marta con ojos diferentes. ¿Y por qué? Porque hoy Santa Marta no está en la mano de los grupos políticos tradicionales, como si lo están los demás departamentos de la gente. Hoy Santa Marta le está haciendo la guerra a las concesiones, por ejemplo, que ningún otro departamento o ciudad lo está haciendo aquí en la región Caribe. Al contrario, vemos alcaldes arrodillados ante ese poder económico. Hoy Santa Marta se quitó las rodilleras, ya no está arrodillado. Por eso iniciamos con Santa Marta, porque en Santa Marta se gobierna diferente.
en Santa Marta hay un gobierno verdaderamente alternativo. ¡Empezó el cambio! ¡Empezó el cambio! Empezó ese cambio y tenemos que seguir con el cambio. Y por eso nosotros estamos aquí, por eso comenzamos con Santa Marta. Y por eso el progresismo le quiere entregar la bandera a Rafa para que él siga. Para que él siga con este cambio. El pensamiento progresista se resume en tres ejes fundamentales, los cuales son la adaptación al cambio climático, que por eso hoy el procurador no quiere destituir, el fortalecimiento del sector público, por el cual no destituyeron, y la inclusión social. Bogotá, o durante la Bogotá humana, se logró sacar a más de 500.000 personas de la pobreza extrema. Eso no lo dicen los medios. Nuestro principal logro. Nosotros siempre hemos tenido la mira puesta en los estratos húmedos, en los sectores, siempre, en los sectores siempre olvidados por estos grupos políticos. Esos sectores excluidos de todo. Que si no tienen el apellido tal, ese joven no puede ir a trabajar o no puede ir a estudiar. Pues bueno, nosotros en Bogotá luchamos contra eso. Durante la Bogotá humana no se murió ni un niño de hambre. Nosotros preferíamos darle un desayuno, un almuerzo y una cena a un niño pobre que tapar un hueco, por ejemplo. Porque para nosotros es más importante el ser humano, es más importante el ser humano que el cemento. Durante la Bogotá humana, el presupuesto en educación lo subimos a cifras históricas, a más de 1 billón de pesos. Porque para nosotros es más importante el saber que el cemento. Y hoy, desde aquí de Santa Marta, iniciamos una gira nacional porque nosotros creemos que es que el mismo presidente Juan Manuel Santos lo dijo en un evento de la reapertura del San Juan de Dios, del hospital del San Juan de Dios. Él lo dijo, palabras textuales, que lo que se está haciendo en la Bogotá humana en materia social es lo que él quiere hacer en materia social para el país. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros creemos que Santa Marta, que la región Caribe, que Colombia necesita de esos programas sociales. Por eso estamos respaldando a Rafa y creemos que Rafa en Santa Marta va a seguir con los lineamientos del progresismo, que son adaptación al cambio climático, fortalecimiento de lo público y la inclusión social. Tres ejes fundamentales que a nuestro modo de ver y con lo que está pasando en el país, que estamos viviendo días históricos, pues se está celebrando un proceso de paz que, óiganlo bien, gústenos o no nos guste el proceso de paz, vamos a llegar a una etapa que se llama el posconflicto. Y así como el proceso de paz tiene sus enemigos, el posconflicto también tiene sus enemigos. Y los enemigos del posconflicto son ese sector político y económico que antepone el interés particular de ellos o de ese sector sobre el interés general. Nosotros hacemos todo lo contrario. Primero el interés general sobre el particular. Y Santa Marta hoy se tiene que convertir en la ciudad de la paz y del posconflicto. Y nosotros los progresistas estamos seguros que con Rafa lo haremos. Bueno, buenos días. Darle las gracias a Dios por la oportunidad por estar hoy aquí. Saludo a Nicolás, Petro, por venir. Saludo a nuestros amigos líderes, dirigentes del progresismo en Santa Marta, a José Hernández, a Yesid, a Fernando,
a los amigos simpatizantes voluntarios de Fuerza Ciudadana que nos acompañan también, a la dirigencia cívica que veo por acá, obviamente a los señores periodistas. Pues para nosotros del movimiento Fuerza Ciudadana es muy significativo y muy importante estos respaldos. Como saben, hemos venido en esta campaña recibiendo respaldos o llegando a acuerdos con sectores democráticos, con sectores progresistas, con sectores verdes, con sectores sociales, con sectores de izquierda o partidos de izquierda. Bien saben ustedes el enfoque socialdemócrata que representamos nosotros desde Fuerza Ciudadana, obviamente en cabeza de su líder natural, el alcalde de la ciudad, que no puede hacer política, pero que yo ahora estoy al frente como coordinador político del movimiento Fuerza Ciudadana. Y que las políticas que nos llevan a encontrarnos y a poder recibir este respaldo son precisamente las políticas que se concentran en el eje o en los ejes centrales de progresistas. Por eso recibimos de verdad con mucha responsabilidad, con mucho agrado, la posibilidad de poder reafianzar nuestro compromiso, porque es reafianzar nuestro proyecto también, nuestro proyecto político, de luchar efectivamente por el fortalecimiento de la institucionalidad, el fortalecimiento de lo público, el fortalecimiento del Estado. Bien saben ustedes que esta alcaldía la privatizaron, todos los servicios. No privatizaron la alcaldía porque no podían, si no tendríamos un alcalde en concesión, una alcaldía en concesionada. Esa es la realidad. Pero en medio de la precariedad institucional y de encontrar 12 concesiones, el gobierno actual, en cabeza del doctor Carlos Caicedo, ha ido trabajando por el fortalecimiento de lo público. Hemos ido recuperando concesiones o servicios que estaban en concesiones, como los impuestos. El RIT, después de una batalla jurídica, por fin hoy la ciudad tiene soberanía fiscal. Hemos retomado la posesión del mercado, otro bien concesionado. No hemos renovado 2 concesiones, ni patios y grúas, ni tránsito y transporte. Y bien saben la lucha que tenemos con otras, que han firmado planes de mejoramiento, pero algunas hemos decidido pedirle que entreguen la prestación del servicio, ya que no lo hacen para nada bien, como es el caso de Metroagua. Contrato que si no lo terminamos antes... no lo vamos a renovar. Ese es uno de los compromisos que nosotros le hemos venido planteando a la ciudad para darle continuidad a este proceso, a este proyecto de transformación y cambio. Segundo, todo el eje social que efectivamente le da sentido a un Estado, a una alcaldía, a una gobernación y en términos generales al Estado Nacional. Los modelos de desarrollo, los planes de desarrollo que orientan la política pública y priorizan los recursos, tienen que estar orientados al servicio de las mayorías, de la gente que no tiene posibilidades, de la gente que no tiene recursos. Son muchos los que hoy padecen la falta y la ausencia de Estado. En Santa Marta, bien saben ustedes los cordones y las líneas de pobreza que se han manejado. Son 200.000 desplazados que hemos recibido en esta ciudad. Somos la tercera ciudad receptora de desplazados y obviamente esos desplazados llegan a una ciudad sin alternativas, que no les da oportunidades, que no les da garantía de retorno, que no les da garantía de no repetición, que no les garantiza incluso la vida misma. A esa gente que llegan buscando esperanza, buscando una nueva oportunidad, este gobierno ha empezado a tender la mano y a hacer presencia con los recursos y con la poca institucionalidad que hemos encontrado, pero que cada día vamos fortaleciendo. Cuando llevamos al régimen subsidiado de salud a más de 30.000 personas, estamos dando la mano y estamos haciendo presencia como Estado. Cuando enseñamos a leer y escribir a 17.000 personas para que salgan de la oscuridad y nos declaren libres de analfabetismo, estamos haciendo presencia del Estado. Cuando instauramos o ponemos en marcha escuelas populares del deporte, escuelas musicales, centros culturales, que son recursos públicos invertidos en darle oportunidades a pequeños que seguramente por no tener su madre 30.000 pesos para pagar un instructor, se quedan sin esa oportunidad. Hoy estamos beneficiando a 10.000 muchachos que sin esa oportunidad
podrían ser 10.000 muchachos que se quedan en la casa y estaríamos perdiendo allí, por qué no decirlo, nuevos Falcaos, nuevos Chechibaena, nuevos Pibes, nuevos artistas, nuevos músicos, nuevos Carlos Vives. ¿Cuánto material o cuánto talento se pierden en 10.000 jóvenes en esta ciudad? Bueno, hoy le estamos dando esa oportunidad. Cuando estamos dignificando barrios con la pavimentación, con la legalización, obviamente son programas sociales. Cuando entregamos 1.600 becas para carreras técnicas y tecnológicas a jóvenes que no tienen... ¡La marca está cambiando! Que no tienen esa oportunidad de pagar una entidad privada, le estamos dando oportunidades. Ese es el enfoque social que obviamente nosotros representamos y que queremos darle continuidad para los próximos 4 años. Vamos a seguir invirtiendo los recursos públicos, es en la gente. Como tú decías bien, Nicolás, efectivamente aquí algunos han reclamado del gobierno las obras, el cemento, la infraestructura, pero realmente no se han detenido a reflexionar sobre lo importante que es realmente tomar los recursos públicos y darlo a los que no tienen oportunidades. Cuando muchos de esos que reclaman son hijos de oportunidades. Yo mismo soy hijo de una oportunidad, lo he dicho en varias ocasiones. Yo, bien saben ustedes, que trabajé en el transporte urbano, que trabajé en el muelle, que me gradué de noche en el Instituto Magdalena y por una oportunidad en una universidad pública, que entre otras cosas recuperamos nosotros mismos, gracias a Dios y a esa oportunidad que hoy el Estado puede ser determinante. El Estado puede ser determinante en el desarrollo y de la vida de una persona, de una familia, en un país. Eso es lo que nosotros representamos, eso es lo que queremos seguir haciendo para la ciudad. El tema, obviamente, del cambio climático y de la apuesta que tiene la ciudad en su eje 4, en el Plan Santa Marta 500 años, de lograr una ciudad sostenible ambientalmente. No podemos seguir permitiendo que la depredación humana, que la inconsciencia generalizada, que la producción indiscriminada, que la minería ilegal, que la minería legal que hace lo que le da la gana siga destruyendo nuestro ecosistema, nuestra bahía, nuestras playas, nuestra Sierra Nevada, nuestro Parque Tayrona. Efectivamente, tenemos un eje de trabajo y son los compromisos que hemos asumido también con los Amigos Verdes de poder implementar una política pública que oriente efectivamente el quehacer del Estado para que logremos una ciudad ambientalmente sostenible y que la seguridad, con esa seguridad ambiental, esté cruzada no solamente en el tema de unos árboles, no, en el tema también del comportamiento, del manejo de las basuras, en el manejo de nuestras cuencas, de nuestros ríos, de nuestras quebradas, de nuestros cerros, en que podamos efectivamente lograr que todos los amarios tengamos una conciencia plena sobre la importancia del medio ambiente y el papel que juega para las generaciones que vienen, las generaciones venideras. Que la actividad económica que vayamos a permitir en esta ciudad efectivamente sea presentable o que tenga la posibilidad de conservar nuestras riquezas naturales. Somos particularmente una ciudad ubicada estratégicamente, rica naturalmente, con unas potencialidades para aprender la industria del turismo, para poner en marcha la industria del turismo, que no lo hemos sabido hacer. Y lo vamos a hacer con esa premisa, seguir una senda de conservación, una senda de mantenimiento del cantero verde. Y el tema del postconflicto, como tú lo decías, pues esta ciudad ha sido una ciudad azotada por la violencia, una ciudad azotada por la criminalidad organizada. Bien saben ustedes el poder que tuvieron los paramilitares en esta tierra, tanto que llegaron a gobernar la ciudad, llegaron a tener mucha incidencia en la ciudad, en todas las esferas, y que nosotros hemos dado una lucha antes y durante nuestro ejercicio público. Desde la universidad dimos una lucha sin cuartel contra esas mafias o contra esas bandas criminales. Nos persiguieron al punto de matarnos compañeros en la universidad. Y después, afortunadamente, de la persecución en la que también estuvieron o hicieron parte políticos, nos sacaron de la universidad, pero ahí quedó la universidad. Y hoy en la ciudad hemos restablecido el principio de autoridad. Aquí los índices de criminalidad hoy son los más bajos en 30 años. Aquí en algunos barrios nos mandaban a dormir a las 8 de la noche. Aquí pagó extorsión hasta el que vendía tinto al frente de la estación de policía. Y que gracias al liderazgo, a las políticas que ha ejecutado este alcalde
doctor Carlos Caicedo, no solo pidiendo a la metropolitana, sino liderando la interacción de las entidades que por ley deben garantizar la seguridad ciudadana. Hemos venido, obviamente, mejorando esa seguridad. Y que eso es un primer paso para realmente posibilitar que a la ciudad podamos darle, en la ciudad podamos darle garantía a los temas del posconflicto. Ese es el alcalde. Sí. El tema del posconflicto, obviamente la ciudad tiene que prepararse, tenemos que generar condiciones para que quienes vengan tengan oportunidades de salud, de educación, de recreación, oportunidades de empleo, y para ello estamos trabajando. Yo quiero decirte, Nicolás, en nombre del Movimiento Fuerza Ciudadana, que nos complace mucho encontrarnos, tener identidad en esta política que ustedes representan en Bogotá, la Bogotá Humana, que quieren obviamente presentarle al resto del país. Nosotros obviamente como proyecto político tenemos nuestra similitud, nuestras ideas, esa filosofía también nos motiva, nos mueve. Queremos obviamente también presentarle a la ciudad, al departamento, que somos capaces, que somos personas que queremos realmente superar los índices y los niveles de miseria y de pobreza a la que nos han sometido la clase dirigente, a la que nos han sometido de manera premeditada y de manera calculada, porque en medio de la pobreza a la que nos han sometido, la gente frágil vende el voto. Para eso es que nos han tenido obviamente sumidos en estas condiciones de pobreza, y esos son los cordones de miseria, de pobreza, esa ignorancia a la que nos han sometido, a la que queremos superar. Muy contento, muy agradecido de mi parte, un saludo a tu papá, al alcalde de Bogotá, y decirte que recibimos esa bandera, esa política, ese compromiso con carácter, con interesa, que lo vamos a representar bien aquí en Santa Marta, y que muy seguramente iremos a caminar juntos en muchos temas, porque tenemos mucho para aportarle y para presentarle a este país. Así que muchas gracias, de verdad. ¡Ay! ¡Anda! Thank you.